YouTube, ¿cómo están? Bienvenidos a Eventos Universales. El día de hoy, amigos, es sábado y gracias a Dios hemos ya terminado con la entrega de este servicio a nuestros clientes el día de hoy. Y pues, ¿qué les parece, amigos? Ustedes están viendo que la temática que se ha llevado a cabo el día de hoy, pues ha sido de mini. Y pues vean qué bonito ha quedado prácticamente todo en combinación con la temática. Bueno, para poder llevar a cabo este servicio, pues hemos traído a este lugar mesas redondas que nos requirieron nuestros clientes. Todo elegante, lleva funda blanca y moño en las respectivas sillas. En esta ocasión hemos querido combinar el color rojo, amarillo y negro, que combina perfectamente con la temática. Algo de esta mesa que me súper encantó, amigos, es el cubremantel. Este cubremantel que hemos usado es en una tela satinada y, como pueden ver, es rojo con puntitos, lo cual combina perfectamente con el moño y el vestido de mini. Entonces se ve realmente muy, muy bonito. Hemos colocado de fondo mantel blanco redondo, servilletas igualmente en los tres colores, rojo, amarillo y negro. Hemos colocado losa blanca, cuadrada, cubiertos, vasos y hemos colocado las servilletas en tipo vela. Entonces, pues así se ve, amigos. Nuestra clienta ya colocó su respectivo centro de mesa. Vean qué bonito le quedó a ella. Tiene la carita de Minnie. Y como regalo, han colocado pues estas banderillas de gomitas, de dulces, un globito. Y vean, amigos, la verdad es que se ve hermosísimo todo. Ahora les voy a mostrar por acá la mesa de dulces, amigos. Recuerdan que Gerardo estuvo fabricando estas bases, que las he utilizado en este día como mesas. Ajá. Ustedes saben que la verdad este tipo de bases están muy muy de super moda en la decoración de mesas de dulces. Entonces Gerardo me fabricó todo esto. Me puso el triply arriba para la mesita, la madera. Me pintó las bases de color dorado, al igual que el círculo de la parte de aquí atrás, me la pintó de color dorado. Y lo que hice pues fue solamente hacer el arco de globos con la temática de Minnie. He colocado ya en esta parte una carita de Minnie con el moñito bien bonito que combina perfecto con los globos. Puse globos negros, dorados, blancos y se ve la verdad muy muy bonito. Me encantó la temática, la verdad. Vean en la parte de acá donde se queda así como hueco, de alguna manera le rellené con globos también de colores, entonces se ve muy padre. Como aquí el lugar es pasto, entonces lo que hice fue colocar estos pequeños papeles en color rojo, papel china, para evitar que los globos se truenen. Entonces de esa manera los protejo de la parte de abajo y ya se ve bien padre así. He traído también estas bases para colocar los dulcecitos. Nuestra clienta, ella realizó todo esto y nuestra clienta colocó sus dulcecitos respectivos. Ajá. Traje esta escalerita, aquí le van a colocar cupcakes más a ratito. Esta basecita, aquí también dejaron este espacio para colocar el pastel. Esta base también la traje para colocar dulcecitos. Y vean, aquí también le rellené de globitos, aquí en esta parte. Y en la parte de acá le puse también algunos globos grandes y pequeños. Y la verdad es que me encantó, amigos. ¿Qué les parece? Regálenme un like si es que les gustó este montaje de mesa de dulces. Ahora por acá les voy a mostrar la mesa principal que hemos colocado. Pues en sí para los padrinos de la festejada del día de hoy. Aquí en los moños le coloqué tres colores de moños, que es el negro, amarillo y rojo. En combinación.
también pudiera aparecer la bandera de Alemania, pero quedó así de esta manera. Le pusimos aquí cubremantel rojo con amarillo y aquí, a diferencia de las otras mesas, le puse camino de mesa, igualmente con la temática de mini. Por acá se colocaron las mesitas infantiles, las mesitas para los niños. Aquí no les colocamos fundita, aquí fue como que así para que lucieran las sillitas de colores. Se le colocaron mantelitos en color blanco y los respectivos caminitos de mesa. Y ya quedó todo listo para los niños. Y de este lado pues continuamos con las mesas para adultos. Ajá. Y acá les voy a mostrar algo súper padrísimo para los niños, que también combina perfectamente con la temática, y es el inflable de Minnie y Mickey. Vean qué bonito. ¿No les parece que combina perfectamente todo? Entonces pues ya está instalado, Gerardo ya lo instaló. Entonces vean qué bonito se ve, está bastante amplio el juego inflable. Está de este lado la máquina para inflar el inflable. Y vean, así es la parte trasera del inflable. Lleva resbaladilla y en esta parte de acá adentro es donde saltan los niños. Y vean, amigos, la hermosa vista. ¿Saben qué estoy viendo? Que acá me faltó amarrar este moñito de acá. Este. Por acá colocamos la mesa de regalos. Colocamos una mesa rectangular tipo tablón con una bambalina especial color blanco y su cubremantel de puntitos de mini. Aquí nuestra clienta decoró con estos muñequitos bien padres de Mickey. Vean que todo combina perfectísimo. En esta ocasión Gerardo y los muchachos colocaron una carpa elegante de 10 por 15 metros. Y pues aquí prácticamente cupo absolutamente todo, las 11 mesas, las mesitas infantiles, el inflable, la mesa de dulces. Entonces todo quedó perfectamente combinado. Bueno, amigos, pues así quedó realizado nuestro trabajo del día de hoy. No olviden regalarnos un like y suscribirse a nuestro canal. Activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros videos. Esperemos que esta idea haya sido genial para ustedes, para que la puedan usar en sus próximos eventos o bien para que la recomienden a sus clientes. Si es que ustedes también se dedican a este ramo de eventos, entonces pueden recomendar perfectísimo esta temática para los próximos eventos que tengan. Entonces pues me despido de ustedes, gracias por estar una vez más con nosotros, Dios los bendiga, cuídense mucho y nos vemos en el siguiente video. Bye bye.